medio tiempo, 3 de julio de 2018, 1:05. La selección mexicana abandonó las instalaciones del Dinamo de Moscú tras ser eliminado de la Copa del Mundo Rusia 2018 al perder en octavos de final con Brasil en la ciudad de Samara por marcador de 2-0. Este martes por la mañana, los jugadores del tricolor fueron abandonando el búnker en grupos de 3 a 5 jugadores en diferentes camionetas para dirigirse a los diferentes aeropuertos internacionales de la capital rusa y de ahí partir a México u otras ciudades donde vacacionarán antes de incorporarse a sus clubes. De los primeros en salir del lugar donde concentró la selección por varias semanas fueron Chicharito, Rafa Márquez, Alfredo Talavera, Andrés Guardado y Jesús Corona, quien a diferencia del resto se fue en un taxi y no en las camionetas, sin querer dar declaraciones. Minutos después, el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio también salió en una camioneta con rumbo al aeropuerto para volver y empezar a definir su futuro con el Tri, toda vez que su contrato finalizó tras la eliminación y aún no decide si renueva o no para el proceso rumbo a Qatar 2022. El futuro de la selección mexicana se deberá definir lo más pronto posible, ya que para la siguiente fecha FIFA, que será en el mes de septiembre, México ya tiene amarrados 2 juegos amistosos para los días 7 y 11 ante Uruguay y Estados Unidos en tierras estadounidenses.